La duración media de un terremoto es inferior a 60 segundos. Segundos de verdadero terror. Parecen obra de Dios, pero no son algo fortuito en absoluto. Si nos dirigimos a Wellington, Nueva Zelanda, veremos qué está sucediendo. La ciudad parece estar sobre un terreno seguro. Pero vemos que no si viajamos hasta un determinado momento en el pasado. Nueve y quince minutos de la noche del 21 de enero de 1855. En este momento, Wellington es solo una pequeña ciudad. La línea costera está formada por bruscos acantilados que se sumergen en el Océano Pacífico. Los segundos siguientes destrozarían la tierra. Un violento terremoto empujó toda esta línea costera hacia arriba. Al elevarse, los acantilados sacaron al exterior toda una nueva franja de tierra de debajo de las olas. El sol amaneció sobre un paisaje diferente. Donde antes nadaban los peces y rompían las olas, hay ahora tierra firme. Fue sobre esta nueva tierra donde se construyó la ciudad actual, su aeropuerto y sus carreteras. Pero el terremoto de 1855 no fue algo excepcional. Acelerando a través de los siglos, nos damos cuenta de que los terremotos han ido alterando la línea costera una y otra vez. Siguen una pauta. Y es una pauta que se repite en lugares muy concretos por todo el mundo. La corteza terrestre no es una única pieza sólida de roca. Está partida como trozos de pavimento diferentes a gran escala. Las aristas de estas losetas están en continua fricción, y cuando de repente se produce la sacudida de una sobre otra, tenemos un terremoto. Vivir sobre estas aristas significa correr un riesgo. Wellington se encuentra situada justo sobre una de estas fronteras. También San Francisco, Tokio y Estambul. Millones de personas viviendo de prestado. Un terremoto se les vendrá encima tarde o temprano. No se trata de si sucederá, sino de cuándo.